¡Qué bonito! Ale, ¿cómo estás? Me voy a poner en personaje. Excelente, Dandy, para servirle a usted y a la reina. Ah, bueno, estamos mal. Lo tuyo ahora empieza a ser preocupante. No, bueno, es que el fin de semana me dio como una sobredosis de educación. Siento que estoy volviendo a mi verdadero yo. Albricias, tu verdadero vos no puede ser peor que este que me toca compartir. Igual no te niego que me estaba encariñando, ¿eh? ¿Por qué no te quedas como estás y volvés al cine, en cambio? A eso me refiero. Te tengo que deletrear todo. Vos te haces mucho el erudito, pero el lenguaje de la calle, no casás, ¿eh? Te tengo que traducir todo. No sé por qué me sorprende tu entusiasmo. Con la epidemia de cine de época que hay en estos días, ojo que te puede nublar el juicio y reconozcamos que no te sobra. Bueno, al menos el no ser amargo me da una excusa para apreciar algunas cosas. La resurrección de los cancans, las pelucas, ¿cuál es la tuya? Mi excusa la resaca de tantos meses de guionistas en huelga. Pero ya pasó la huelga. Pasó y dejó atrás una larga lista de producciones que han reemplazado la falta de contenido, de hacer argumento, con exceso de vestuario, locaciones, efectos especiales. Bueno, pero hay excepciones. ¿Me estás preguntando? Cuac, me imagino que desayunaste limones de vuelta. Para con lo agrio. Natalie Portman, Scarlett Johansson, bien merecen una oportunidad, ¿o no? Y además, si querés, vos le sacás a la película las locaciones y el manierismo, y yo con gusto le saco a las dos, ¿eh? El exceso de vestuario. Qué suerte poder compartir con vos este momento de humor fino, en familia, ¿no? Te dije, para servirle a usted. Vamos a ver la película. Betray you, you do know that. All I know is a man that didn't know who you were was with you in that room for half an hour and came out besotted. And what would you know of great men? I'd know one if he were before me. Do you see one here? Looking, my lord. Ah, found one. I could give you the son you desire. We're sisters and therefore born to be rivals. Will you give yourself to me now? Make me your queen. These are dangerous times. The failure to provide a male heir has weakened the king's power. Soon the truth will be out, and I cannot bear children. You've reached too high. These rooms belong to the king's closest friend. His head now rots on a spike. You have me burned. I have torn this country apart for you! The only person whose testimony he will trust is Mary. You're my only hope. My life depends on it. I beg you, spare my sister. Why are you here for her? Because she's my sister, and therefore one half of me. Esta película es una prueba más de la mente maquiavélica de las mujeres. Perdón. Era una broma. Bueno, a ver si ahora alguna se lo toma en serio y después no como ni pizza yo. Aclárame cuando hagas chistes porque se me pasan por arriba. Y, igual, tranca que para las chicas con las que vos salís, pronunciar bolena ya es demasiado intelectual, así que jamás te miraría una crítica. Ahí está, y dale, vos me seguís castigando, ayúdame, me sacás público. Si no fuera por vos, yo podría tener más fans que Eric Bana. Qué gran actor, Bana, hablando ya que hablas de cine por un segundo. Cuando vi Hulk reconozco que no le di ningún crédito, pero en Troya se roba la película y hay que lucirse en semejante bodrio. En Munich, de Silver está bárbaro. Y esta está bastante bien. Te diría que salva la película, porque el resto parecen de cartón. Si fueran de cartón, yo te digo que pongo una papelería. Es parte de los personajes. La emoción contenida, el drama interno. Nada. Una cosa es contener una emoción latente y otra distinta. Pero, ¿de qué contenido me hablas? Si no hay historia. ¿Cómo no va a haber historia si la película entera es histórica? Una cosa es una película histórica, no sé, a Amadeus, pongamos. Y otra cosa es una telenovela ambientada en el 1500, si querés. Mira, Umberto Eco lo dijo en su ensayo sobre el regreso a la Edad Media. La gente siente morbo por esta clase de extrapolación. Un tipo, no sé, un yanqui en la corte del rey Arturo. Disculpa, o sea, te dejé pasar porque tenía la esperanza de que al final, no sé, te rieras, me dijeras, no, es un chiste. Pero estabas hablando en serio. Entre nosotros, vos ves una película con Scarlett Johansson y te hace acordar a Umberto Eco. Qué mal que estás. ¿Por qué no me traes a tu hermana a ver a quién me has acordado? Como hermana no tengo... Bueno, dejémoslo ahí, no podemos hablar de cine, de mujeres tampoco. Así que volvamos a Enrique VIII, ¿te parece? Porque si no... ¿Ves? Y vos decís que la película no es histórica. ¡Qué vida la de este muchacho! Eso lo aprendí. Este tipo es mi nuevo héroe.